pasado hasta volverte a hablar. Por acá todo está bien, aún sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico cumplió su 8º mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se saca 10, no es como era yo. Y mi laburo está igual, hoy no me puedo quejar, me están por ascender. Fui caminando a Luján, fui a Gauchito también, y por vos les recé, tenías que saber. Pero a decir verdad, el motivo de mi carta es que te quiero contar que ya van algunos meses que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Pues algo en mí despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida de elegir, pediría que estés junto a mí. Hoy mi vida está en manos de Dios y por suerte mi fe no cambió. Quería que lo sepas, quería contar que se me acaban las horas en este lugar. Te voy a extrañar. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta volverte a hablar? Por acá todo está bien, aún sigo con mi mujer, nos pudimos entender y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico cumplió su 8º mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se saca 10, no es como era yo. Mi laburo está igual y no me puedo quejar, me están por ascender. Fui caminando a Luján, fui a Gauchito también, y por vos les recé, tenías que saber. Pero a decir verdad, el motivo de mi carta es que te quiero contar que ya van algunos meses que no me siento bien y hasta dejé de fumar. Pues algo en mí despertó, eso que nunca esperamos, pero esta vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida elegir, pediría que estés junto a mí.